Rings around to right. Bueno, un esfuerzo aquí. Tengo muchas ganas. Especialmente para esto. Pero el entretenimiento está low en este video, está bien low. Estoy cansado. No quiero hablar de esto. Esta gente encojona, mi hermano. Esta gente ignorante, mi hermano. Yo me tengo que sentar. Yo aquí, mira la silla mía, mira. Una caja de esta de tú sabes. ¿Cómo se llama esto? Un cajón. Tengo cubos de mesita. Mientras los cabrones estos viven como ricos, robándose el dinero. Y tengo que estar yo acá diciéndoles, velándoles y diciéndoles cómo hacer su trabajo. Y más que nada lo estoy haciendo para chotearlos, para desenmascararlos. Luma, ¿qué pasa con la vacuna? Primeramente, mi hermano, quiero decir esto. Primeramente, el que te da una razón, el que tiene la excusa para no vacunarse, si la excusa la... Deja poner mis palabras, mi pensamiento. Deja ver si me sale educadamente, con educación lo que voy a decir. No me va a salir con educación. Me va a salir como un teenager hablando, que es lo que soy. Pero no en conocimiento ni en experiencia, ¿sabes? Esa es la diferencia. And I need you more than ever. You love me, hold me tight. We'll be holding on forever. And I know we will make it right. Cause we'll never be wrong together. So. Esperar la canción, no puedo, hay
canciones que yo no puedo. Perdón, estoy cansado también. Hay personas. Leí algo ahí que el gobernador Pierluisi está. Ese ni piensa. Primeramente, ese ni piensa ni toma decisiones. Ese no hace nada. Ese es como los demás gobernadores y como los demás presidentes. Eso es lo que hace firmar y dar la cara, y ese no tiene ninguna clase de autoridad. Pero lo que dice, quiero dejar eso en claro porque tengo que hablar de Pierluisi, porque eso es lo que dice la noticia. Y así es que se refleja. Se está diciendo que él está considerando a las personas que no se quieren vacunar por razones religiosas. Primeramente, yo quiero decirle, quiero informarles a ustedes, al que esté viendo este video, que las personas que no se vacunan es porque el diablo les está ordenando que no se vacunen. No son por razones religiosas, porque nadie le sirve a Dios. El único que le sirve a Dios en este mundo soy yo. ¿Ok? So, si ellos están usando esa razón para no vacunarse, pues es válida. No los puedes obligar, ni aquí ni en ningún lugar. En Cuba a lo mejor sí, en Corea del Norte algunos lugares sí podrán obligarlos, pero en una democracia tú no puedes obligarlos. Ahora sí los puedes obligar a quedarse en sus casas. Si no te quiere vacunar, pues te tienes que quedar en tu casa. ¿Ok? No puedes salir y disfrutar de recreaciones y de lugares que en el momento solamente pueden disfrutar personas que están vacunadas. Eso es todo. No te vacunes, pues, pero no vas a poder. Pues te vas a tener que quedar en tu casa, encerrado o encerrado. That's it. No te vacunes. Si te da, muérete. Y ya, quieres escuchar al diablo, no te quieres vacunar, pues no te vacunes, está bien. Pues eso, ellos están, le estoy diciendo a Pierluisi y a cualquier otro, que ellos están en su derecho, no se tienen que vacunar, pero tienen que someterse a las leyes y a las reglas que el gobierno está imponiendo por el momento debido a la crisis que estamos viviendo. Ok, so tienes que, no vas a poder disfrutar de los beneficios que disfruta, que puede disfrutar en el momento solamente personas que están vacunadas. That's it. Lo otro, lo de Luma. Lo de Luma, ahí, esto es más para información, porque esta gente lo que le gusta es el drama. A esta gente lo que le gusta es, te voy a decir lo que leí ahora, pero quiero decir que esta gente, lo estoy diciendo más para informarlos a ustedes y para aconsejar al gobierno también, porque esta gente es bruta, esta gente no ha desarrollado ninguna clase de sabiduría en absoluto, porque esta gente depende del diablo completamente. Entonces, cuando el diablo no te está diciendo qué hacer, tú no sabes hacer nada, no puedes descifrar un problema, no puedes hacer nada, absolutamente nada, te deja completamente inepto. ¿Qué es lo que son ustedes allá en el gobierno de Puerto Rico?
y en otros, muchos lugares, muchos otros lugares también, pero estamos, estoy hablando de Puerto Rico. Luma, ahora que Luma, ustedes están con su cabrón drama y su cabrón, su maldita. Mira, mi hermano, ya Luma está en Puerto Rico. Luma vino de los Estados Unidos, whatever. Luma tiene que hacer las cosas, las entrevistas. Primeramente, no es de esto que vengo a hablar, pero voy a empezar diciendo esto. Es en español. Luma es en español. Todo es en español. Todo tiene que ser en español. Estás en Puerto Rico. Tiene que ser todo en español. ¿Estás oyendo, puñeta? Es en español porque estás en Puerto Rico. Estás en Puerto Rico. El papeleo en español, todo en español, todo es en español. Y si quieres coger gente, si esto de verdad viene de Luma, si tú quieres coger gente, tienes que coger gente de Puerto Rico. Eso tiene que ser en Puerto Rico. Y a los pendejos en el gobierno allá tienen que imponerle a Luma. Luma no puede hacer lo que le da la gana. En ese sentido no pueden hacer lo que le da la gana. Ellos son de acá. Ellos van a querer emplear gente de acá, gente que conocen ellos de acá. No pueden hacer eso. Ellos están en Puerto Rico. Si no quieres hacer, vete de Puerto Rico entonces. Vete de Puerto Rico. Vete para el carajo entonces de Puerto Rico. Y esto no estaba en el libreto, ¿sabes? Yo no vine a hablar así. Esto me salió porque Porque parece que sí, que esto viene de Luma. Porque esto me está saliendo así. Esto no estaba en el libreto. El Luma, tú tienes que coger gente de Puerto Rico. Gente de Puerto Rico. Tienes que contratar gente de Puerto Rico. Ahí en Puerto Rico. Si te faltan, si necesitas más gente, entonces pues tú busca gente de acá. ¿Ok? Entonces tú buscas gente y contratas gente de acá. ¿Ok? Tú estás en Puerto Rico. Si no quieres hablar español, si no quieres hacer el papeleo en español, si no quieres hacer las entrevistas en español, si no quieres dar la información en español, pues vete para el carajo de Puerto Rico entonces, porque estás en Puerto Rico. Y si quieres contratar gente, si tienes un contrato grande, en Puerto Rico primero, la gente en Puerto Rico, los trabajadores de Puerto Rico, ¿ok? Ciudadanos en Puerto Rico, que vivan en Puerto Rico primero, vete para el carajo, mira qué cabrona gente esta, que ahora va a buscar gente de afuera, vete para el carajo, mi hermano. Pero qué cojones, y el cabrón gobierno este que no hace esta gente, y maldita inepta esta tampoco. Ustedes no hacen nada tampoco. Ustedes, oye, esto, yo no sé si esto es las noticias que lo está diciendo solamente ahí, si es las noticias, o es que ustedes son así de verdad que le dan rodeo a la cosa. Hay cosas que tú no tienes que darle rodeo, mi hermano. Tú no tienes que darle rodeo, esto es así, se hace así, así y así, ya se acabó, puñeta. Así es que se hace y ya. No y ya. Sí y ya. ¿Por qué tantos rodeos, tanto dando explicación? Hay cosas que no hay que dar explicación, mi hermano. Tú las haces y ya. Tú las haces y ya. Tú estás acostumbrado a estar dando mucha cabrona explicación. Y estar dándole mucho rodeo a la cosa y poniéndole mucho drama a las situaciones, mi hermano. Duncan's new limited batch series 100% Guatemalan hot coffee is smooth and rich. Luma es en español. Tienes que hablar español. Si no quieres hablar español, si no quieres hacer las cosas, correr la compañía con el idioma español, pues vete para el carajo de Puerto Rico entonces. Pues vete para el carajo, arranca para el carajo entonces. En español, todos en español. Y si quieres gente, tienes que buscar gente aquí, de ahí, de Puerto Rico. Que vivan en Puerto Rico. Y si necesitan más, pues entonces puedes buscar gente de acá.